¿Por qué? Porque tan solo tiene un capítulo y tiene 21 versículos. Mis hermanos, yo creo que en una tarde ya podrían leer ese libro. Solo es un capítulo y 21 versículos, mis hermanos, pero tiene un gran mensaje. Y vamos a aprender, amén. A la vez recordemos, ¿no? De aquellos tres profetas anteriores que hablamos, de Jonás, Amós y Oseas. Ellos estaban ministrando el reino del norte. Así como de esa manera, como el reino del norte, no se han escuchado, Dios envía a Siria, ¿no? Recordemos cómo Dios mandó a Siria, a sus enemigos, para que Israel llegue a su fin. Esos tres profetas hablaron más sobre el reino del norte y ahora vamos a hablar sobre el reino del sur. Aquí empezamos con el reino del sur y también tomaremos aquellos puntos, aquellos reinados de Acab, Jezabel. Vamos a retroceder a lo que nuestro hermano Daniel habló, algunos hermanos también compartieron. Amén. Abdías. Es un nombre muy pronunciado en la Biblia, pero ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Lo que de Abdías se dice, hay 12 personas con el mismo nombre en la Biblia, 12 personas, por el cual no podemos decir que cuál Abdías escribió el libro de Abdías. Amén. No hay tanta seguridad, mis hermanos, no podemos decir, él fue él, no. Son 12 personas que habla en la Biblia. ¿Sí? Entendamos eso. Ahora, tampoco se puede decir en qué reinado, porque ya recuerdan, Jonás en qué reinado estaba, Oseas, Amós, en qué reinado estaban partícipes. Ellos estaban presentes, pero aquí Abdías tampoco se puede decir, él estuvo presente en esto, cuando estaba aconteciendo esto. No. Abdías aparece cuando Jerusalén estaba siendo saqueada 5 veces. ¿Por quiénes, mis hermanos? Recordemos, en el 1926, antes de Cristo, el rey de Egipto invade a Jerusalén. Ahí es donde aparece este profeta Abdías. Recuerda, ¿cómo Sisac, rey de Egipto, invade a Jerusalén? Pero en ese tiempo, ¿quiénes estaban? Estaba Roboam como rey. Y el segundo, ¿quiénes fueron por segunda vez que fueron a saquear? Fueron los filisteos, aquellos árabes. Invadieron Jerusalén. Pero recordemos que aquí estaba como reinado Joram. ¿Quién era Joram? Era el hijo de Acab y Jezabel. ¿Quién era? Su hija era Atalía. Deben recordarse, mis hermanos, ¿no ven? Ese personaje. Y ahora veamos, la tercera vez que fue saqueada Jerusalén fue por Joás, por Joás, rey de Israel, en el 790 antes de Cristo. Esa es la tercera vez. Y la cuarta vez es en el reino de fue saqueada por Senaquerim, rey de Asiria. Quinto, Nabucodonosor y los babilonios. Aquí es donde empieza, ¿no? Aquí, ¿cómo es que manda a todo el pueblo de Jerusalén, manda a los ejército babilonio? Pero veamos, mis hermanos, lo más importante de estos. Son 5 veces que fueron saqueados. 5 veces. Y podemos ver, cada año tras año, no había tranquilidad, mis hermanos. Pero eso era a causa de qué, mis hermanos. Ellos seguían en las costumbres. Ellos no dejaban. Aquí podemos ver el último, que fueron devastados por los babilonios. Fueron durante 9 años, mis hermanos. Yo creo que si estuviéramos en Bolivia, 9 años no aguantamos, hermanos. Recordemos cómo ahora sigue
¿Cómo se llama el país que ahora está? ¿Sigue en guerra? Sigue. Exactamente. Mira cuánto tiempo ha pasado. Todos decían que va a ser un mes, dos meses, ya. Pero mira, un año, otro año va pasando, mis hermanos. Pero de esa misma manera, ¿cuánto tiempo duró, mis hermanos? Son 9 años. 9 años, mis hermanos. Allí fueron 5 veces saqueado Jerusalén. Ahora, en esta quinta vez, ¿por qué Abdías habla sobre esta quinta vez? Vamos a hablar. Aquí ingresa el pueblo de Edom, los edonitas. Hoy vamos a hablar, ¿quiénes eran esos edonitas? ¿Por qué Dios se enoja con estos edonitas? ¿Qué es lo que hicieron para provocar el enojo, para que Dios haga justicia, ¿no? Juzgue al pueblo edonista. ¿Amén? Bueno, recordemos, el pueblo de Edom, aquella nación extranjera, ¿de dónde proviene? ¿Quién era? Veamos, recordemos entre Abraham y Sara. Todos sabemos la historia de Abraham y Sara. Tuvieron un hijo, el hijo es Isaac, ¿no ve? Isaac se casa con Rebeca y tuvieron un hijo. No solo fue un hijo, tuvieron dos, ¿no ve? Ahí como cuando dicen, ¿no? En tu vientre están dos naciones. Hasta recordemos que cuando estaba en el estómago de Rebeca, ellos estaban peleando, ¿no ve? Entonces, de ahí, de Isaac y Rebeca nacen los dos hijos, aquel primer gemelo que habla en la Biblia. ¿Amén? Ahí vemos al personaje, aparece Jacob y Esaú. Ahora, a Jacob se le da el nombre de Israel y a Esaú se le da el nombre de Edom. Ahí es donde vamos a ver. ¿Por qué Jacob y Esaú ingresa aquí? ¿Cómo Abdías habla más acerca de esta nación extranjera? Jacob y Esaú, todos sabemos cómo roba su primogenitura, ¿no ve? Por un plato de guiso, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí? Cuando eso acontece, Jacob huye, ¿verdad? Huye. ¿Y quién es el que queda molesto? Esaú, ¿no ve? Molesto. Pero aquí podemos ver que durante 14 años estaban enojados. 14 años, es mucho tiempo. Tuvieron hijos, sus familias, o sea, es como decir, Israel y Edom estaban enojados, enemistad. Pero en el transcurso de esos 14 años, mis hermanos, habían hijos, hijos de sus hijos, pero más sabían la historia. ¿Qué es lo que produce aquí? Durante esos 14 años, mis hermanos, ellos supieron toda la historia de sus padres. Ellos crecieron con odio. Pero al reencuentro entre Jacob y Esaú en los 14 años, ellos se reconciliaron. Los padres se reconciliaron, pero los hijos no. Los hijos seguían y seguían haciendo la maldad. Se encontraban en un lugar, él hizo eso a mi papá. Él así, pa. De esa manera, ¿no? Los hijos, por eso es que se dice, cuando tú te enemistas con alguien, no hagas pasar más tiempo. Reconcíliate. Si tú estás molesto con tu hermano o con un familiar, no hagas pasar más tiempo. Porque esto va a pasar de generación en generación. Aquel odio va a crecer aún más. Aquí eso podemos aprender. ¿Amén? A su nombre. Amén, hermanos. Y ahora, ¿por qué dice, no, aquí? ¿Por qué viene el juicio contra Edom? ¿Por qué? Aquí vamos a ver cómo es que el pueblo de Edom se alegró con las cinco veces que invadieron a Jerusalén. Edom se alegró. Pero recuerde,
Hoy en día nosotros mismos podemos ver, ¿no?, cómo una persona se alegra de la situación que otro está pasando. Es lo mismo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si Jacob y Esaú son hermanos, deberían de amarse, de apoyarse uno al otro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Las 5 veces que fueron invadidas, Edom se alegra. ¿Pero por qué se alegra? Ellos, ¿qué es lo que su orgullo lo tenían más alto? ¿Por qué? Porque ellos estaban en un cerro. Imagínense, era un cerro todo resguardado de piedra. No era muy fácil de que sus enemigos puedan atacarles, ¿no? Edom tenía ese privilegio de, ¿cómo decir?, como una caja fuerte. Tú traes tu dinero, guardas. No va a pasar nada. Porque tan solo tenían una entrada, mis hermanos, una estrecha entrada por el cual sus enemigos no podían pasar. Pero ellos se sentían tan seguros de que nadie les podía atacar. Ahí fue creciendo su orgullo aún más. Y por esa razón, en el último en que los babilonios fueron a tomar Jerusalén, ahí, ¿qué es lo que hace el pueblo de Jerusalén? Huye, escapan a todo lado. Hasta nosotros, yo creo, no viniera una guerra, yo creo que ni nos recordamos de las cosas que tenemos, nos vamos, ¿no ve? Lo mismo, escaparon este pueblo. Y justo fueron, como era nación extranjera, a su lado, mis hermanos, llegaron. Pero, a ver, mi hermano, yo creo que sería abrir las puertas, ¿no ve?, a tu hermano, para auxiliar. Lo primero, ¿no? Ven aquí, nos resguardaremos. Porque si era de piedra, mis hermanos, ellos iban a estar protegidos. Pero, ¿qué es lo que hicieron este pueblo de Edom? Este pueblo de Edom, ¿qué es lo que hizo? Se alegró, y además de eso, mis hermanos, a todas las personas que venían de Jerusalén, a todos ellos, a cuanto venían, los agarraba y se los entregaba a los babilonios, mis hermanos. Edom también participa y también los saquea. Es como decir, lo poco que tienes llevas y vas y pides refugio. ¿Y qué es lo que hacen? Se quedan con tus bienes y luego a la vez te venden como esclavo a los babilonios, mis hermanos. Eso es lo que hicieron este pueblo de Edom. Los edonitas no ayudaron a su pueblo hermano, y eso es lo que le molestó a Jesús. Por esa razón le dice, ¿no?, en cuanto tú reías de tus propios hermanos, ahora pues serás castigado. Yo juzgaré tu actitud, le dice a mis hermanos. ¿Cómo no? ¿Cómo de orgullosos eran estos edanitas? Era una nación rica, tenía muchas naciones vecinas, como les digo, mis hermanos, tenían muchas. Hasta el enemigo de su amigo era su amigo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que podemos aprender con esto? Que cuando dos personas se ofenden, ¿será que tenemos que hacer pasar más tiempo, mis hermanos? No ve. Aprendamos esto. Así como Jacob y Esaú nos indican, ¿no?, 14 años esperaron para reconciliarse. Pero si tú estás molesto o hiciste enojar a alguien, no hagas pasar más tiempo. Reconcíliate, mis hermanos. Aprenderemos de esto, porque un día Dios va a juzgar. Porque aquel, como se dice, lo que siembras, cosechas. ¿No ve? Pero aquí se ve, durante 14 años, ¿qué es lo que han sembrado? Odio. ¿Y qué es lo que han cosechado? Vender a sus propios familias, hermanos. O sea, ya no había ese amor. Yo creo que hoy en día tal vez existe, tal vez nuestros ojos ven, ¿no? Pero ellos son familia. ¿Por qué se están haciendo así? Deberían de apoyarse.
hasta eso viene de nuestro comentario o de nuestra boca, pero más la palabra dice, reconcíliate. Así cuando tomamos mismo la Santa Cena, no podemos estar enojados, tal vez peleando en la casa y venir aquí cínicamente tomar la Santa Cena. Mis hermanos, no, la palabra no dice eso. Pelea en tu casa y ven y tómate la Santa Cena como si nada. No, mis hermanos. Amén. Ahora nos vamos a otro profeta, mis hermanos. El tiempo no nos va a alcanzar. Vamos a hablar de un profeta, Joel. ¿Algún hermano hay que se llama Joel aquí? No, ¿verdad? En su casa está. Yeah. Amén. Vamos a hablar sobre este profeta. Este está en la página, dos páginas, pásense hermanos, a la página 187. A este profeta se le llama como el profeta del Pentecostés. Tiene un bonito mensaje, mis hermanos. Atiendan, mis hermanos. Amén. ¿Quién era? ¿Quién era Joel? Es un Joel, significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Anótese, mi hermano, tiene un bonito significado el nombre de Joel. Amén. Bueno, este libro se podría decir que está escrito en los tiempos cuando Nehemías y Esdras ingresan también aquí. Podemos mencionar, aquí sí, no podemos mencionar ningún rey, solo podemos decir que fue escrito cuando los judíos estaban retornando. Recordemos, así como Jerusalén fue tomado por Babilonia, aquí este libro continúa, ¿ya? Porque cuando dice, cuando el pueblo va a ser, todos se van a ir al exilio, pero Dios promete, ¿no? Cada vez, siempre dice, ¿no? Va a venir la restauración. Pero aquí es donde ingresa eso, Joel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando el pueblo, los judíos estaban retornando de Babilonia, de aquella esclavitud, estaban retornando, mis hermanos, para la reconstrucción del templo. Allí es donde ingresa Joel. ¿Qué es lo que nos va a decir? Amén. En este tiempo, como no podemos decir que había tal rey, este rey estaba gobernando, no había. ¿Qué es lo que había? Porque siempre dicen, no, debemos someternos a las autoridades. Pero aquí los que estaban liderando eran los sacerdotes. Aquellos sacerdotes, ¿por qué? Porque aún el que tenía que tomar el reinado era un niño. Recordemos que aquel niño que tenía 7 años, Joás, ya tenía que tomar el reinado, amén. Pero durante ese tiempo que lo habían escondido al niño, porque le estaban buscando, Atalía lo estaba buscando para matarlo, ¿no ve? Recuerden, mis hermanos, Atalía buscaba a su propio nieto para matarlo, para que no suma el reinado. Pero durante ese tiempo que estaba escondido, los judíos retornan de Babilonia. ¿Para qué? Porque Dios dice, mi pueblo retornará y reconstruirá nuevamente el templo, dice. Entonces, ahí es donde aparece, donde solo los sacerdotes estaban liderando. Ellos, ese pueblo estaba a base de la dirección de los sacerdotes, mis hermanos. Luego ya, Joás a los 7 años estaba reinando. Un niño tan solo de 7 años. Aquí vamos a ver cómo Joel nos explica que aquellas visiones que tiene, ¿no? Nuevamente, mis hermanos, nuevamente, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo para hacer enojar a Dios? Veamos. Joel nos explica nuevamente las langostas. Recordemos que en Amós habíamos visto sobre las langostas. Dios iba a mandar un enjambre lleno de langostas a Israel. Pero ¿qué es lo que hace Amós? Amós ora y Dios dice, está bien, no voy a mandar las langostas. Pero ¿qué es lo que pasa en Joel? Aquí Joel explica, vendrá las langostas y la hambruna llegará
Aquí nos dice eso y veamos cómo no, en otro profeta dice, tan solo con orar, Dios no hizo eso. Y ahora, las langostas y la hambruna llegan al reino del sur, llega a Jerusalén, a Judá, pero en la primera dice, los animales estaban muriendo por la escasez de los alimentos. Ahí tan solo vemos cómo Dios mandó a todas las langostas, pero se lo comieron todo, mis hermanos. Imagínense, todo lo que ellos tenían sembrado para cosechar, todo fue comido, mis hermanos. Hasta por las ventanas ingresaron, nos indica las langostas, mis hermanos. Tan solo una pasada, todo lo exterminó, mis hermanos. Pero, ¿qué es lo que viene aquí? Aquí, si no había los alimentos, ¿qué es lo que viene? Los animales se van a morir por falta de alimentos. Y las personas también. Si no hay alimentos, viene la hambruna. Dios sabía cómo castigar, cómo hacer desaparecer tan solo con las langostas. Se comía todo a su paso, mis hermanos. Y ahora, ya, eso fue uno. Segundo, el peligro mayor, aún más mayor, un ejército que estaba viniendo. Si ya no tenían que comer, si ya estaban en la hambruna y se viene un ejército más, ¿qué hacemos, mis hermanos? Ahí nuevamente vemos cómo Joel muestra el peligro aún más mayor que ya habían pasado. Aquel peligro que se venía. Joel aquí asimila que aquellas langostas venían como jinetes, pero más estaban viniendo como un ejército aún más mayor que el primero, aún más mayor, pero en esto ya no quedaría nada. Si estaban quedando los animales, si en el primero solo llegó, todas las plantaciones se los exterminó, y en la segunda lo iba a exterminar todo, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que nos dice Joel? Con esto nos dice, una vez que el ejército invade a Judá, Joel ve a los langostas como un ejército marchando hacia el pueblo. Él da una similitud, que están yendo hacia el jardín de Edén, pero queda como un desierto. Imagínense, el jardín de Edén, siempre que las escrituras dicen, ¿no? Es un jardín que hasta nuestros ojos se pueden enceguecer por tanta hermosura, tantas cosas, tantas frutas que hasta ni como vemos, solo cerramos nuestros ojos y imaginamos aquel jardín Edén. Pero también en un abrir y cerrar de ojos se volvería un desierto. Entonces, eso es un pequeño ejemplo que da, ¿no, Joel? Si una vez fue devastado por las langostas, aún vendría otra vez el ejército y aún más exterminaría. Pero ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí el profeta Joel? Que a todo el pueblo llama al arrepentimiento. ¿Y qué les indica? Que tenían que rasgarse las vestiduras. Cuando estás orando, nos dice, ¿no? Cúbranse de cilicio. Pero en la anterior semana estábamos hablando sobre el cilicio. ¿Qué es? ¿Qué es el cilicio? ¿Por qué Joel dice, les llama al arrepentimiento? Vístanse, rasguense la ropa. Ahora, el cilicio, mis hermanos. Parece una palabra que no conocemos o bien tal vez han escuchado. ¿Qué es el cilicio? El cilicio es una prenda de vestir, pero esa prenda de vestir, mis hermanos, tiene los pelos de cabra y camello. O sea, está confeccionado con los pelos de cabra y camello. Esa es una prenda de cilicio en aquellos tiempos. Pero, como dice, rásguense. Pero ¿qué es lo que? Aquí hay otra manera de decir el cilicio. Cuando dice cilicio,
arrepiéntanse, vístanse de cilicio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos sentados ahí, cuando nos ponemos de rodillas, estamos saliendo de nuestro confort. Eso es lo que quiere decir. Cuando nosotros queremos orar, cuando estamos con el corazón constringido, tenemos que salir de nuestro confort. No podemos estar orando parados. O decir, Señor, bendíceme, yo quiero esto, esto, parado. No. Dice, rásguense la vestidura, vístanse de cilicio. Nos quiere decir que nosotros tenemos que salir de ese confort. No, no solo nos dice, vístanse, pónganse esa vestidura. No, sino que nos dice, salgan de ese confort. Vengan a mí, póstrate ante mí y pide de corazón. Porque cuando tú oras de corazón, Dios te va a responder. Dios te va a escuchar, mis hermanos. Amén. Entendamos muy bien, cuando tú estás constringido, cuando tú tienes un problema, mi hermano, no te quedes ahí parado para orar, no te quedes ahí diciendo que Dios me va a responder. A veces Dios no responde porque tú estás orando mal, porque tú te estás arrepintiendo mal, o no estás comenzando a arrepentirte bien, mis hermanos. ¿Amén? Bien. Ahora, también aquí habla, ¿no?, sobre el Pentecostés. Este profeta dice, ¿no?, en los tiempos de Pentecostés. ¿Por qué? Aquí nos dice, el día del Señor vendrá. Joel habla eso. Después de que el pueblo se arrepienta, el día del Señor vendrá. ¿Por qué nos dice eso? Aquella restauración que Joel indica, dice, el día del Señor vendrá, pero todo lo que el pueblo de Babilonia ha destruido, Dios va a restaurar. Todas aquellas cosechas, que aquel, como aquel jardín de Edén que fue destruido, quedó como un desierto, Dios nuevamente va a poner ese campo verde, mis hermanos. Así va a ser el día del Señor. Aquello que fue destruido, aún más saldrá. Porque dice, la palabra, aquella reconstrucción va a ser aquel, como aquel remanente de agua. Porque cuando dejas fluir el agua, crece, ¿verdad? Va. De esa manera, mis hermanos. Como Dios a la vez destruye, pero aún aquí vemos la misericordia. Y su misericordia aún más grande. ¿Por qué? Porque Dios debería como dice ahora, ¿no?, hoy en día, si aquello que tú has fregado, ¿cuánto tiempo te toca para reconstruirlo, mis hermanos? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? No sabemos, ¿verdad? Porque con nuestras manos podemos destruir fácil, ¿no ve? Pero, ¿qué es lo que Dios nos dice? Que todo lo que fue destruido en un día, en un abrir y cerrar de ojos, estará reconstruido, mis hermanos. ¿Amén? Así es nuestro Dios. Dios nos dice, así como Dios te quita, Dios también te puede dar el doble, mis hermanos. ¿Amén? Y la palabra Pentecostés. Hoy en día podemos ver todavía aquella profecía del Pentecostés. Todos conocen, como dice, como Dios había ascendido y aquellas 120 personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Recordemos que cuando Dios estaba ascendiendo junto a los profetas, a los 12 apóstoles, ahí fue el descenso. Cuando ellos ya, Jesús ascendió, cuando ellos estaban mediante una oración, el Espíritu Santo desciende. Ahí es donde aquellos apóstoles empiezan a hablar diferentes idiomas, mis hermanos. Así, de esta manera, hoy en día aún Dios sigue derramando aquel Espíritu Santo.
¿Cuán privilegio tenemos ahora, mis hermanos, de que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, hablar en lenguas? Tal vez aquel idioma que ni siquiera sabemos, pero Dios entiende nuestro hablar. Dios sabe cómo estamos hablando. Y aquí mismo dice, ¿no? Así como la profecía del Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, así como a los 120 personas que fueron bautizados por el Espíritu Santo en idiomas diferentes, Dios continúa derramando su Espíritu Santo hasta el día de su venida, mis hermanos. Así que si usted no ha sido aún bautizado por el Espíritu Santo, clame, pida el bautismo del Espíritu Santo. Uno, ya fuimos bautizados en aguas, nacimos de nuevo, pero ¿qué es lo que nos falta? Ser bautizados por el Espíritu Santo. Clame, no se quede ahí, porque una vez cuando tú tengas ese Espíritu Santo en ti, Dios aún más va a obrar contigo. Dios aún más te va a utilizar. Tal vez te va a mandar a un pueblo extranjero. Tal vez hasta de ti mismo, tú mismo no te vas a reconocer, mis hermanos. Vas a empezar a hablar de Dios. Vas a decir, yo no hablaba eso. Así es como es la presencia del Espíritu Santo. No importa dónde estás, aunque en la calle puedes estar, hasta te puede salir, amén, aleluya. Hasta la gente te puede mirar. Así es como el Espíritu Santo se siente, mis hermanos. Clame, mis hermanos. Si aún no ha sido, clame por el bautismo del Espíritu Santo. Porque aquí Dios dice, será hasta su venida. Aún continúa la repartición del Espíritu Santo y sus dones, nos dice, mis hermanos. Aún tenemos tiempo para pedir. Aún hay tiempo, mis hermanos. Tal vez Dios tiene aún más dones. Puede ser el don de tocar, de ministrar, pero más no solo se quede ahí sentado, mis hermanos. Amén. Y aquí también nos dice, ¿cómo es que Dios va a venir a juzgar a su pueblo? Recordemos que en el valle de Josafat, hoy en día es llamado Valle Menguino, en ese valle menguino hubo bastantes batallas en el pasado. Siempre hubo en ese lugar. Es como decir, mañana tú y yo nos encontramos pronto. Pero siempre ponían un lugar de cita, el valle de Josafat. Hoy en día, Menguino. Ahí mismo dice, ¿no?, la palabra, puede ser que ahí nosotros seamos también juzgados. Todos los malos y los buenos serán juzgados. Todo aquel que se arrepienta y confía en Dios va a escapar del juicio. Pero más Dios juzgará a los malos y a los buenos. ¿Amén? Ya. Ay, hermanos, el tiempo pasa rápido. Vámonos a la página. Me siguen, mis hermanos, a la página 196. Vamos a hablar sobre el tercer profeta, que es Miqueas. ¿Quién era Miqueas? Es un profeta del juicio y la misericordia. Amén. Los que tienen su postilla, en la página 196. ¿De dónde era Miqueas? ¿Quién era Miqueas? Aquí también podemos decir que Miqueas era el profeta del juicio y la misericordia. Juicio y misericordia, tomemos en cuenta, mis hermanos, porque aquí Miqueas también nos va a hablar sobre el juicio y la misericordia que Dios tiene hacia su pueblo. Miqueas era de un pueblo pequeño. El pueblo se llama
Moseret Gat, a unos 40 kilómetros de Judá, al suroeste de Jerusalén. Aquí podemos ver que estaba durante el reinado de Jotam, Acaz y Ezequías. Miqueas habla de Judá, que un día Judá será arada como campo. Todos conocemos, ¿no ve? Aquel instrumento para arar. Dios, aquí Miqueas dice, Judá será un día, así dice, Judá habla, no, habla que Judá será arada como un campo. Y las montañas de Jerusalén quedarán en ruinas. Nuevamente, hermanos, vemos al pueblo en ruinas, todo devastado. Y aquí Miqueas también habla sobre el juicio que se viene. Este es el juicio que se viene, que va a ser arado, que va a quedar la capital de Jerusalén. Quedará en ruinas. Pero, ¿a quiénes? En este tiempo, Miqueas condena a varias personas. ¿Por qué? Condena a los gobernantes corruptos, aquellos falsos profetas. Todos conocemos, ¿verdad? Porque no solo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Miqueas condena a aquellos gobernantes corruptos. ¿Por qué? Porque así como tenían el poder de ser gobernantes, tomaban las tierras de los pobres. Cuando uno es pobre, no tiene la capacidad de responder, ¿no ve?, a un juicio. Entonces, agarraban y tomaban. A ese tipo de corrupción se trata aquí, mis hermanos. Tomaban la tierra que ellos querían. Ahí había corrupción. Falsos profetas, hombres deshonestos, jueces que aceptaban sobornos, avaricia, idolatría, inmoralidad. Sobre todo eso venía el juicio, mis hermanos. Ahora, recordemos aquella historia de Acab y Nabot y Jezabel. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando el rey Acab quiere el viñedo de Nabot, ¿qué es lo que hace? Va y le dice, y que le quiere comprar, ¿no ve? Su viñedo. Y le dice, véndeme. ¿Y qué es lo que dice Nabot? No. Porque solo con eso subsistía la familia. Porque si lo vendería, ¿qué sería? ¿No ve? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Acab llega molesto y le dice, ¡ah! Nabot no me quiso vender su viñedo. ¿Y qué es lo que hace Jezabel? Jezabel ordena que lo vayan a matar a Nabot. Y Jezabel le dice, ¿querías el viñedo de Nabot? Ahora es tuyo. ¿Cómo no? ¿Cómo esa injusticia, no? Quitar a uno y quedarse con la propiedad de otro. Pero hoy en día también podemos ver eso. ¿No ve? Tanto puede ser en las herencias, tanto puede ser en algún bien, no sabemos. Pero aquí vemos ese ejemplo, como aquella injusticia, ¿no? ¿Cómo fue este gobernante corrupto? Quitar la vida a uno y quedarse con lo que no era suyo. Eso es lo que pasaba en este tiempo cuando Miqueas estaba profetizando. A todos los pobres se le quitaban sus tierras. Pero más por eso es que Miqueas dice, a causa de estos gobernantes, de esta inmoralidad, de esta avaricia, que ellos querían tener más, de esa idolatría que aún practicaban, a causa de eso, Judá será arada. A causa de eso, las montañas de Jerusalén quedarán en ruinas.
Eso es lo que nos muestra aquí. Cada tiempo tras tiempo, mis hermanos, y seguimos ahí, y siguen ahí. Pero más Dios, cuánta misericordia tiene. Trae juicio para ellos, ¿y qué? Y más misericordia. Y su misericordia es aún más el doble. Después de aquel exilio de Babilonia, Dios dice que quitará la maldad del mundo. Pero a veces yo me pongo a pensar, digo, parece que estamos, sigue en esos tiempos. Porque aún nuestros ojos ven, sigue la maldad. De la boca de nuestros amigos, vecinos, sigue saliendo la maldad. Pero más dice, un día Dios quitará aquella maldad del mundo. Dios aún nos da ese tiempo, mis hermanos, para arrepentirnos, para aún ponernos aquel cilicio que Él nos pide, para que aún un día tú, mi hermano, vengas delante de Dios y te pongas ese cilicio, mi hermano. Tanta maldad que hay hoy en día, que escuchamos, estos niños fueron decapitados, mató a su esposa, ya no hay control, mis hermanos. Mas ahora conocemos la palabra. Es un privilegio, mis hermanos, saber aunque un poquito la palabra. Tan solo saber la palabra cilicio, a mí me quebrantó. Yo dije, si yo oraba ahí, me paraba ahí, pedía a Dios de esa manera. Dios no te está pidiendo de esa manera. Dios te está pidiendo ese arrepentimiento del corazón. No solo digas, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo así? Solo rasgarte la ropa. No. Dios te está pidiendo que vengas a Él. Que te pongas aquella ropa que en aquellos tiempos se ponían, con aquellos pelos de cabra, de camello. ¿Tú crees que aguantarías? Así como en los tiempos de Jonás, ¿qué dice? Hasta el rey, hasta el pueblo de Nínive se vistió de cilicio. Pero podemos ver dos tipos de cilicio, mis hermanos. Uno se ponía en aquella vestidura, otros tenían el arrepentimiento de todo corazón. Ellos se postraban de esa manera. Pero Dios tuvo misericordia de ese pueblo de Nínive. Como Dios no fue destruida, porque todo el pueblo se postró ante Dios. Y ahora aquí, ¿qué vemos, mis hermanos? Judá será arada como un campo. Imagínense. En estos tiempos que nosotros aún vemos la maldad, aún tal vez vemos que están practicando, sigue la maldad. Pero más nosotros no seamos parte de eso. Porque un día Dios va a quitar la maldad del mundo. Tal vez hasta nosotros nos constringimos, ¿no? Mi hermano está mal. Él tiene ese problema. Pero todo eso pasará. ¿Por qué? Porque Dios aún nos promete que aún está derramando el Espíritu Santo. Pida, mi hermano, se quede ahí. La llenura del Espíritu Santo. Al que pide, se los dará. 19. Pero más, hoy en día, ¿qué es lo que nos dijo? Yo conozco la palabra. Yo creo en Dios, me dicen, ya, amén. Pero Dios, ¿qué nos dice? No solo el que diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mis hermanos. Dios quiere que conozcas. Aquí suficiente información tenemos, mis hermanos. Imagínense, hablamos sobre Abdías. Tiene un capítulo, mis hermanos, un capítulo y 21 versículos.
para una tarde leer, mis hermanos. No lo guarde, hermanos. Abra la Biblia. Entienda. Si hay una palabra que no entiende, busque, hermanos. Porque hay tantas palabras, mis hermanos, tal vez podemos obviar solo con leer, ¿no? Aquí nos dice, ¿qué nos dice? El profeta del juicio y la misericordia. Pronto nos pasamos a otro. El propósito que tiene Miqueas. El juicio contra Israel y Judá. No leamos por de esa manera, mis hermanos. Escudriñen aún más la palabra. Porque de esa manera también viene la sabiduría. De esa manera también tú puedes compartir la palabra a otros que no conocen. Suficiente, mis hermanos. Aquí tienes el instrumento para salir y predicar. No digas, mis hermanos, no hay. Aquí tienes el instrumento, mis hermanos. ¿Amén? Bueno, mis hermanos, hoy tomamos tres profetas. Recordemos, primeros fueron Jonás y la ciudad de Nínive. Amós, el reino de norte, ¿no ve? Oseas, que se casó con una adúltera, ¿no ve? Recordemos, tres. Ahora hablamos sobre Abdías, el libro más corto. Joel, aquel profeta que traía sobre el cilicio, pues acuérdense. ¿Amén? Joel, ¿qué es lo que nos dice el cilicio, mis hermanos? ¿Y qué es por último? Miqueas, cómo Dios aún va a juzgar a esa maldad. Dios va a tener ese poder de juzgar y también de quitar aquella maldad de todo el mundo. ¿Amén? Pónganse de pie, mis hermanos. Bueno, Señor, en esta mañana, Señor, te damos las gracias porque nuevamente nos das la oportunidad de venir a tu casa a aprender, aunque un poco, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque hoy tuve un levantar, Señor. Hoy pude venir aún más a tu casa, Señor, y conocer aún más de tu palabra. Pero aunque lo poco que se puede aprender, Señor, guarda en nuestros corazones, Señor, tu palabra. Ayúdanos a practicar aún más tu palabra con nuestro prójimo. Enséñanos aún más, Señor, de tu palabra, para que nosotros, así como humanos, no podamos tener esos errores, practicar esos errores aún más. Yo sé que tú todo lo ves, Señor, tal vez hasta con la mirada, tal vez hasta cuando estamos orando, estamos cerrando, Señor. Pero más el día de hoy tú nos enseñas de qué manera debemos venir hacia ti. Muchas gracias, Señor. Bendito y maravilloso eres. Cuánta misericordia tuviste en estos pueblos, Señor. Hasta en naciones extranjeras, Señor, tu misericordia fue tan grande. Bendito eres, mi Jesús. Escucha la oración de cada uno de tus hijos que están aquí. Tal vez hay uno que otro que no pudo venir, pero más tú conoces su corazón, Padre. Maravilloso eres, Padre Santo. A ti te pedimos y venimos delante de ti, contrigidos, Padre. Tal vez hay tantas cosas que nuestro corazón está obrando mal, nuestra boca está hablando, pero más ayúdanos, Padre Santo, a levantarnos
quitar todas esas cosas erradas, Padre Santo. Juan, tú prometes, Señora, que el Espíritu Santo que aún será derramada, aún llegará a nosotros, tal vez aquellos que no han recibido, Señor. Mas tú sabes, Padre Santo, cuán hermoso es aquel Espíritu Santo, Padre. Aquel primer amor, aquel bautismo, Señor. Bendito eres tú, mi Jesús. Maravilloso, Padre. Bendito Señor. Siga orando, mis hermanos. Siga orando. Yo sé que tú tienes aún más palabras para hablar con Dios. Y este es el momento, mis hermanos. Porque Dios conoce tu situación. Dios conoce cómo tú viniste, Señor. Señor, bendito eres tú. Acuérdate de mí, solamente tú. Gracias, Señor. Sí, Señor, solo tú conoces día a día cómo estamos. Nombre.